Hello, everybody. How are you today? Hi, hi. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, how are you? Good evening, teacher. Good evening, Rosie. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. We are 7. Nice. Okay. I'm going to get the list. Twenty-seven today. Vamos a ver, Ana Alicia. Carolina Abigail. Present, teacher. Excellent. Carolina, right. Edwin Mauricio. Edwin Mauricio, not here. Grace Mitchell. Grace. Grace, teacher. Okay. Isabel Hernandez. Jose Alfredo. Present. Juan Jose. Hello, present. Karen Janet. Present, teacher. Okay. Carla Lorena. Present, teacher. Luis Edgardo. No here yet. Luis Mauricio. Marina Vanessa. Presente, teacher. Great. Noé David. Rosa Hilda. Present, teacher. Okay. Teresa de Jesús. Present, teacher. Nice. Yuri Alexandra. Present, teacher. And David, right? Present, teacher. Okay, perfect. Okay, Teresa, that's okay. Vamos a ver, yo veo más gente de la que me ha dicho. Hey, muy bien, Edwin. Veo más gente de la que me ha dicho present. Hello, teacher. Le saluda Luis Velasco. Mm-hmm. A ver, ¿quiénes se me han quedado aquí todavía? Okay. Analicia. Edwin Mauricio. Present, teacher. Okay. Isabel. Isabel. Luis Edgardo. Present. Present, teacher. Ok. Luis Mauricio. Noé David.
¿Quién no me ha dicho present? Okay. Bueno, vamos a ver si. Hoy Prusas tuvo. Hi Isabel, y hoy no me no micrófono, Isabel. Incógnito. Dije present, pero falla un poquito la señal. Oh, ok. Yo dije hoy anda de incógnito. Y se me corta a veces. Sí. Hoy de hecho ha habido problemas. No. Ha habido problemas con las señales de internet, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí estamos, pero sí. Qué bueno que logramos conectarnos a pesar de todo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. I'm going to share. Okay, if you remember yesterday, we were talking about obligation, right? We were talking about have to and has to show obligation. Yes? Have to and has to show obligation. So right now, vamos a ver, we are going to complete one exercise. And you're going to complete this exercise with have to, has to, don't have to, or doesn't have to. Okay? So go ahead. I'm going to give you a couple of minutes for you to complete it, and then we will check together. In some of them, you may have the two possibilities, that it can be affirmative or can be negative, right? If it is correct, not a problem. So it can be affirmative or negative. So remember, if we make the sentence affirmative, we're talking about obligation. But if we use it in negative, we're talking about a lack of obligation. So that means no obligation. Yeah. So go ahead.
Okay, are you ready? Ready, ready, yes. Vamos a ver. Oh, sí, ¿verdad? Ok, number one. Number one. What do you have in number one? Have to. Mm-hmm. They have to. They have to write a test. Ok. They have to write a test. Very good. What about number two? She has to clean the desk. She has to clean the desk. Very good. Can we do it negative? Yeah, right. It depends on the person we're talking about. No, she doesn't have to. Uh-huh. She doesn't have to clean the desk. Somebody else will do it for her. Okay. What about number three? Ken and Liz? Ken and Liz have to. Mm-hmm. Have to learn. Learn English word. Yes. Ken and Liz have to learn English words. Nice. What about Andy? Andy has to help his brother. Andy has to help his brother. Very good. What about number five? We have to do our homework. Mm-hmm. We. What an age. We have to. Okay, number six. He has to write with a pencil. Mm-hmm. Number seven. I have to feed the hamster. What about number eight? You have to have to
photos. You have to take photos. What about number 9? Victoria. Victoria has to read the newspaper. Victoria has to read the newspaper. Nice. Victoria has to read the newspaper. What about number 10? The teacher? The teacher have. Has or have? The teacher has to. Has to. Has to. The teacher has to send a text message. Perfect. Any questions over there? Negative. Sí, teacher. En negative sería the teacher doesn't have to. The teacher doesn't have to send a text message. It's not necessary, okay. Right? And Victoria doesn't have to read the newspaper. It's not necessary for her. Remember that when we use it in affirmative, we're saying that there is an obligation. But if we use it in negative, we say there is no obligation. So it is not necessary. Yeah? It is not necessary. There is no obligation. Any question over there? Question. No question, teacher. Tell me. No sé si estoy confundiendo reglas o algo, pero en este caso, cuando se trata de she, he, en los verbos no es necesario la S. O... En affirmative, usamos, por ejemplo, si tenemos I have, ¿verdad? I have to. Pero para he, has. No digo have, sino que has to. Ese es el cambio, porque este es un verbo que es irregular. ¿Verdad? Entonces decimos, I have to, but he has to. Teacher, pero mi duda es en el verbo, digamos, he has to write. Ah, no, no. Lo que sufre el cambio es esto. Este que sufre el cambio. Ya write, ya no. Teacher, you say, he has to write. He has to go. He has to come. Acuérdense que el has to o el have to es un modal, ¿verdad? Y después del modal, yo voy a ocupar el verbo en la forma base. Entonces, por ejemplo, si yo digo, I can come, I can eat, I can swim, she can swim, he can dance. ¿Ya? Entonces, después del modal, yo no ocupo ese, sino que ocupo el verbo en la forma base. En este caso, mi forma base es clean, help, write, ¿verdad? Entonces, lo dejo así. Y tú, porque es parte del modal, es parte del have to. Solo have es un verbo normal, ¿verdad? O puede actuar como un auxiliar. Pero si yo le pongo tú, ya no es un auxiliar, sino que se convierte en modal. Y el modal lo que hace es, como lo indica modal, ¿verdad? Modificar. Modificar el verbo. Por ejemplo, si yo digo, she has to clean the table. She can clean the table. She must clean the table. Right? Entonces, dependiendo del modal que yo ocupe, estoy cambiando lo que yo quiero decir. Aunque esté utilizando siempre el mismo verbo. Alguien por ahí dijo teacher. Yo, ajá,
Cuando va en negativo, todos llevan doesn't y todos van con have to, aunque sea he, she, he. Mm-hmm, exactly. Si usted dice I don't have to, right? I don't have to. Ah, es igual. Para las terceras personas va doesn't. Ajá, exactly. Entonces, si usted va a usar I, you, we, they, va a decir I don't have to. Pero si va a usar he, she, o it, va a decir he doesn't have to. Pero si el have to va en todos. Sí, el have to va en todos, sí. La diferencia es que aquí estamos usándolo en negativo. Sí, sí. Doesn't have to. He doesn't have to work tomorrow, right? He doesn't have to work tomorrow. It is his day off. Es su día libre, ¿verdad? No tiene que trabajar mañana. It's not obligation. Pero doesn't, lo que va a cambiar es esto. I don't, he doesn't. He doesn't. Mm-hmm. Okay. Any other question? No question. ¿Estamos bien ahí? Sí. Teacher, con respecto a las preguntas, no sé si lo vamos a ver más adelante o cómo sería la estructura. En la pregunta, por ejemplo, si yo le digo, do you have to work tomorrow? Do you have, ay, qué bonita letra me está saliendo, ya vieron. Sí. Do you... Do you have to? Do you have to work tomorrow? Entonces lo que yo hago es poner el auxiliar al principio, pero vamos a hacer una cosa aquí. Va. Entonces, yo digo, en affirmative, I have to work from Monday, I have to work from Monday to Friday, right? Ese sería en affirmative, I have to work from Monday to Friday. Entonces, I have to, ¿verdad? I have to work from Monday to Friday, pero I don't have to work on Sunday. Uh-huh. Entonces, yo ocupo mi auxiliar en negativo y siempre have to. I don't have to work on Saturday. María works from Monday to Saturday. Yeah, has to work. Finally, Maria has to work. Lo vamos a cambiar. Maria has to work from Monday to Friday. But she doesn't have to work at night. She doesn't have to work at night. Vamos a subir esto. Okay. Entonces, cheque. Has to cambia, ¿verdad? Para las terceras personas. Yo ocupo I, you, we, they have to. Pero María has to. Pedro has to. The school has to open from Monday to Friday. Right? So, their person has to. Pero en negative,
va a cambiar el auxiliar. Entonces yo no digo don't, porque ocupo don't para I, you, we, they, pero doesn't para he, she, it. O sea, todas las terceras personas doesn't. Esto de acá siempre va a ser have to. Check. I don't have to. She doesn't have to. ¿Ok? Lo que sufre el cambio acá es el auxiliar. Y el otro verbo siempre me va a quedar en la forma base. ¿Verdad? Entonces yo digo, I have to work. Bueno, I don't have to work on Sunday. Anna has to work on Sunday, but she doesn't have to work on Saturday. ¿Sí? Entonces, este verbo no va a cambiar, porque lo que sufre el cambio es siempre el modal. ¿Yes? Siempre, después de un modal verb, vamos a utilizar el verbo en la forma base. Ahora, respecto a las preguntas, vamos a mover esto. Usted dice, do you have to complete the platform? Do you have to complete the platform? Yes, ¿verdad? Entonces, cheque, tenemos que usar el auxiliar porque no podemos hacer una pregunta sin auxiliar. Have to, que me he comido el to. Y tengo que usar el have to. Sí, entonces lo hago como cualquier otra pregunta normal que yo podría hacer en present. Que yo digo, do you play soccer? ¿Sí? Do you play soccer? Do you have to play soccer? Una cosa es que si usted juega soccer y la otra es que si tiene que, uy, creo que me han cogido la cabeza. Ven. Ahí está. Entonces, una cosa es que si juega y otra es que si tiene que, ¿verdad? Entonces, cuando yo le pregunto aquí con, do you have to complete the platform? ¿Tiene que completar la plataforma? ¿Cómo respondería? Yes o no? Yes, I have to. Yes, I. Yes, I do. ¿Por qué I do? ¿Y por qué no I have to? Porque comenzamos la pregunta con el tú. Fíjese que en este caso, como a pesar de que have to es un modal verb, yo no puedo decir en mi pregunta have to complete the platform. No, ¿verdad? Necesito el auxiliar como en cualquier pregunta para hacerlo. Entonces, do you have to complete the platform? Yes, I do. Does your boss have to work on the weekend? Does your boss have to? Your boss, cheque. Igual, ¿verdad? Igual que en la negative, que el auxiliar cambia, igual acá. Pero yo siempre voy a utilizar have to. Y el verbo que va acá, igual, ¿verdad? Porque cuando yo estoy utilizando dos verbos en una misma oración o pregunta, el primer verbo es el que cambia y el segundo ya no. ¿Verdad? El segundo se mantiene igual. Entonces digo, does your boss have to work on the weekend? Yes, he does. ¿Sí? Si quiero daros, por supuesto, si quiero dar una respuesta corta. Pero si yo quiero dar una respuesta larga, puedo decir, yes, he has to work on the weekend.
Yes, he has to work on the weekend. Oh, no, he doesn't have to work on the weekend. So it depends. Pero si usted dice, es una respuesta corta suficiente. Yes, he does. Do you have any other question here? Any other question? No, that's okay. Okay, perfect. Vayamos, movemos. Esto es lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de eso. Hoy vamos a hablar sobre stack. What is stack? Stack. Guardar, pero guardar cuando, por ejemplo, en una empresa se guardan cosas en cantidades enormes. Por ejemplo, chicken. We have cans. How can you store? ¿Se acuerdan de la palabra store? Sí. Yes. Okay, store como verbo. ¿Sí? Bueno, no, no lo vamos a poner entre placas, lo vamos a poner entre paréntesis porque no estamos usándolo como pronunciation. So, estoy hablando de store como verbo, no store como noun. No hablo de la tienda, hablo de guardar. Right? Okay. Can I store, how can I store cans in my office? How and where? Where can I store or where can I stack? Right? Where can I stack cans? We're talking about cans, right? And then we have boxes. Boxes. Yes, cans. Cheque que no estamos hablando del modal can, sino que can. Este es can, con toda la boca, can. Y el otro, el modal es can. Can, can. Ese es can. Como el perro, ¿verdad? Que le llamamos también can. El can, wow, wow. Pero este es can, a can. A can of soda, right? A can of soda. It can also be used as tin. Pero tin es más británico. Y se ocupa un poquito más, no para este tipo de latas, sino para las latas que son así, como las de sardina. No, bueno, sí. Sardina, atún, que son latas chiquitas, como aplastaditas, ¿verdad? Entonces, pero si nos referimos más a soda, vamos acá. Ahora, boxes, boxes. Cuando yo estaba buscando la picture de boxes, me aparecían así los six pack, ¿verdad? Estamos hablando de boxes. How can you store the boxes? Or can you stack? Where can you stack the boxes? Where? Okay. So you have boxes. Other container that we may have is bottles. A bottle. A bottle of water, a bottle of wine, a bottle of soda, a bottle of milk. We can have different things in a bottle. Whatever. Whatever can be in a bottle, right? So you have a bottle of water, a bottle of wine, a bottle of... Okay. Dígame qué cosas compran en botella. Perfume. ¿Qué más? Milk. Milk. Ajá. Yes, yes. Soda. Soda. Mm-hmm. Juice. Coffee. Yes. Coffee would be more in a jar, like this, porque ya ese ya no es botella, sino que es bote. Entonces, chequen la diferencia entre botella y bote, ¿verdad? Jar es un bote, también puede ser un pichel, como vamos a hacer una propaganda, ¿verdad? En ciertos restaurantes que usted va a comer, se come su pizza y le ponen
un pichel de té de arroz de Jamaica. ¿Sí? Entonces, ese es un jar. Puede ser jar o pitcher, ¿verdad? Un jar. A jar of soda. Pero cuando hablamos también de bote, así como estos, puede ser jar. ¿Verdad? A jar of marmalade, a jar of coffee, el café instantáneo que va en bote, ¿verdad? Usted dice a jar of coffee. ¿Yes? Sí. Any questions here? No. No. Ok. Aparte de guardar tell me what other containers can you, vamos a agregar acá otra página para que ustedes me digan. What other containers, seguimos con containers. What other containers can we stack? Oops. A ver. ¿Qué más podemos guardar? Guardar o almacenar, right? Porque hoy la palabra es stack. Si decimos store, es guardar. Pero stack es almacenar. Por ejemplo, usted tiene una tienda. No va a tener en su tienda solo lo muy que está en vitrina, ¿verdad? Sino que tiene allá en la warehouse. ¿Se acuerdan de la palabra warehouse? Sí. Yes. Okay. En la warehouse, we stock a lot of materials, right? We stock a lot of material. What is a stock? Mm-hmm. ¿Qué significa stock? Almacenar. Almacenar, exactly. Les voy a leer la definición del diccionario. Dice, stack con A, ¿verdad? Stack. Oiganlo. Can you hear? Ya, stack. Stack. ¿Sí? ¿Verdad? Stack. A ver. Stack. Con toda la boca, como que está sonriendo así. Stack. Bien seco, ¿verdad? Stack. Y dice que stack is a pile of objects, typically one that is neatly arranged. ¿Se acuerdan que ayer vimos la palabra pile? ¿Se acuerdan? Pile. Sí, ¿se acuerdan de la palabra pile? Sí. ¿Sí? Aquí vamos a ir poniendo a un lado, vamos a poner los containers que se les vayan ocurriendo y aquí al otro lado vamos a ir poniendo las palabras que de repente vamos a ocupar más adelante. Stack, ¿verdad? Stack. Stack dice que es a pile of objects, typically one that is neatly arranged. ¿Sí? O sea que es una pila, ¿verdad? Mencionamos ayer que era pile, es cuando yo pongo una cosa sobre otra, 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 otra. Pero stack, cuando usted almacena, lo hace en una forma nítida, porque el objeto es que las cosas se mantengan ordenadas y que no se maltraten, ¿verdad? Principalmente si estamos hablando de los productos de una empresa. Yes. And then, otra definición, ¿verdad? La primera que les leí era como noun. Ahora tenemos stack, also es un verbo. It means arrange a number of things in a pile, typically a neat one. ¿Ya? Entonces, uno, pile es stack, sorry, it's a pile of things
Eso es stack. Y lo otro también es arrange a number of things in a pile. Entonces, stack es verbo y es noun. Entonces, cuando hacemos la pregunta, where can we stack all the products? ¿Lo estoy usando yo como noun o como verbo? Uh-huh. Where can I stack the products? Where? What does it mean? Stack. Where can I stack the products? En ese caso, stack is noun or verb? Noun. Noun. Are you sure? Where can I stack? A ver. Where can I stack the boxes? Check. Tengo mi modal, que lo vamos a poner en rojo. Tengo mi modal. Aquí vamos con otro modal, ¿verdad? El modal can. Can tiene dos usos. Uno, para preguntar por información, como en este caso de can, where can I stack the boxes. Y el otro, que es para hablar de possibility. Yes? And then I tell you, you can stack the boxes in the warehouse. ¿Qué significa warehouse? Bodega. Como bodega. Bodega, exacto. Almacén. El almacén o bodega, donde yo guardo las cosas que no voy a ocupar así tan ya, ¿verdad? O que necesito tener para más tiempo. Por ejemplo, imagínense, ya va a ser el 14 de febrero. ¿Qué creen ustedes que las empresas empiezan a almacenar? Porque ahorita lo pueden comprar un poco más cómodo que si lo vienen a comprar el 10 de febrero, ¿no? Ajá, ¿qué? Globos. Balloons. Uh-huh. What else? Chocolates. Voy a cambiar aquí y le vamos a poner things. Uy, ¿qué idioma estoy escribiendo? Things we can stack. Ajá. Balloons. Yes. ¿Qué más? Chocolate. Cards. Todavía dan tarjetas. Probably. Y Marina, yes, bien mala, yes. Le da risa. Amiga, no me que da. Probablemente sean así virtuales. Ah, exacto. Sí, con las flores van las tarjetas. Yes. Las flores no se vale que sean virtuales. No, no se pueden guardar tampoco. Las flores no se valen virtuales. A ver, ¿qué más? Wines. Wine. Yes. Depende de la compañía, ¿verdad? Wine. Isabel says yes. Teddy's. ¿Qué más? Teddy's. Teddy bears. Teddy bears. O stuffed animals, right? Yes. Okay. Porque los stuffed animals puede ser una. Ay, qué tan de moda los unicornios. Las unas nalguitas de cuchito andaban por ahí. Sí. Sí, porque las niñas estaban emocionadas con eso. Entonces, ya no son solo teddy bears, hoy es de todo un poco. Cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. A ver, what else? Vamos a mover este. Ajá. What else? A part of stuffed animals,
We have balloons, chocolate, cards, wine, teddy bears, stuffed animals. ¿Qué más? Probably rings. Rings. Oops. Sí, ¿verdad? Mucha gente quiere casarse en la fecha, claro. Okay, what about cushions? Esos cojines de corazón. No sé. Do you think the women who sell flowers should stack flowers? No. No, preservadas, right? Sí, teacher. Ah, okay. If they are artificial, probably. Probably. Mm-hmm. Or reserve. Oh, what yes. about? Reserve. Re? Reserve. Reservado. ¿Reservar qué? El arreglo. ¿En los arreglos naturales? Sí. Yes. Pero estamos hablando de guardarlo desde ya en la bodega, ¿sí? O muy pronto. No, en este caso solo nada más, como lo dice él, la reserva, pero anotado nada más para cuando vengan un día. Ok. Pero no guardarlo físicamente. Sí, porque le va a morir, ¿verdad? Ajá. Sí. Entregar Andes. Flores marchitas. Uh-huh. Ajá, ¿qué más? Candies. Candy, las gummies, ¿ya? Yeah. Candy, mm-hmm. What else? I forget everything. Perfumes? Yes. Perfumes, a ver. Fancy things, right? Fancy things. Cualquier cosita sí fancy, right? Because those are the ones that young people like. Nosotros probablemente vayamos viendo por algo más práctico que tiene un uso, pero los niños van viendo por algo sí fancy, un muñequito o algo, right? Okay, so check. If we are getting prepared for that special day, February 14th, so we have to stack these things. Ahora, how and where can I stack those things? Where and when and how? ¿Sí? Where can I stack the balloons? Where can I stack the balloons? In boxes. In boxes. Desinflado, yes. ¿Verdad? Sí, desinflado. Okay. Si no. Si no se van a reventar. Yes. What about the chocolate? Where can I stack the chocolate? Boxes. In boxes too? Where? Mm-hmm. In the hot warehouse? No, in a cool warehouse. In a cold place, right? If it is in the hot warehouse, chocolate will completely melt. Okay. What about cards? Where can I stack the cards? In the library. Okay. Bookstores. Ah, pero la quiero en mi compañía ya. You have them in your company. Where will you stock them? All the cards in a box. No, sí. Me refería también. Allá, no sé si in the corner. Yes. Because nothing will happen to the cards. A menos que llegue un ratón a comérsela, ¿verdad? Okay. Yes. Vaya. What about the wine? Where can I stack cups? Where? Cabin. Cup. Okay. What about the teddy bears and the stuffed animals? Where can I stack them? Teddy bears.
In a box. Showcases. In? Showcases. Okay. Okay. What about the rings? They are small, right? Yes. Where? Where can I stack the rings? I don't remember. What do you say, vitrina? Vitrina. Vamos a ver. Vitrina. Pero y si no tengo vitrina, a showcase. Showcase, ajá. In a showcase. So, porque normalmente los guardan así, como en una caja pequeña, y luego los ponen en la vitrina como para que llevar un... For people to see them, yeah, of course. Pero recuerden que ahorita estamos, when we talk about stack, no estoy en la tienda. Esto es, las cosas están apiladas. O sea, no estoy en la tienda. Esta es mi bodega. Right? Esto es almacenar. ¿Dónde almaceno estas cosas? Uh-huh. Entonces, no las voy a almacenar en la vitrina hacia la vista. Y tengo solo lo que más quiero que vean ya. O sea, un ejemplo de cada cosa, pero el resto está allá. In the warehouse. The warehouse. Ajá. In the racks. In the? In the racks. Okay. What about the cushions? Los cojines de corazoncito. Where will you stack them? Where? In the closet. In the package? Yes. In big packages. Okay. In big packages. And what about the candy? In boxes. Okay. And the perfumes? In box. Box. Most of the things will be in boxes, right? Will the perfumes be together with the candy and the chocolate and the teddy bears? Or you will choose a special place for them? Yes, choose a special. Okay. Mañana, mañana viernes. Bueno, uno de estos días vamos a hablar de cómo empacar cada una de esas cosas, right? Porque no voy a empacar los teddy bears igual que el perfume. And the chocolate, same as the rings. So every single thing has a different way of being packaged, right? Okay, what about the fancy things? Llámese fancy, todo adornito bonito que pueda ser atractivo. Mm-hmm. Where? Where can I stack the fancy things? In the corner. Allá, near the teddy bears and the stuffed animals. O near the chocolate. Yo diría que in the boxes, in the rack. Mm-hmm. ¿Qué tendría que quedar debajo? Check, because all those things are very important, right? If I'm talking about stack, that means I'm going to put things on a pile. I'm going to arrange things on a pile. What should be under and what should be over? ¿Qué pongo abajo? ¿Qué pongo más arriba, arriba, arriba? ¿Qué puede quedar hasta el tope? Que no se caiga y se quiebre, pero que tampoco quede debajo y se aplaste. ¿De cuál puede quedar abajo sobre ese quedado? Which ones? Fancy things. Fancy things under. And the teddy bears can be on top. ¿Sí? Yes. Okay. Mm-hmm. And the wine? Abajo, a nivel de suelo. Okay, on the floor, right? All the boxes of wine on the floor. If you don't have a special place for the wine. Okay, very good. Now look at this. We have
not only these things to stack, but we may have also tablets, televisions, refrigerators, right? And we have to worry when stacking the products, we have to worry about the weight, about the dimension, and about the quantity. Yes? How many tablets will I stack? I have to stack 200 tablets. How many will you put in a box? Will you pile the 200 tablets one over the other? No, probably 25. Okay, so you will make four, with the picture. Four blocks, four piles. Okay, yes. Great. And what about the televisions? It's 1-to-1. One. Yes. And the refrigerators? How many do we have? Same. Similar. One, mm-hmm. One next to the other. So that yes. Means you will need a very big warehouse to pile yes. All these things, right? Mm-hmm. Because we right. Cannot pile them like one over the other because no. They will break. Yeah, it's a new refrigerator. No more tablet by the end of the day. Tablet, no more television. No more television. Okay, look at this. You're going to answer these questions. Can one person store all the televisions oneself? O sea, el solito. Can one person store all the televisions oneself? Yes. Yeah. Ajá. Sí. Una sola persona puede ir a guardar. Sí. It depends because the television is outside of boxes. Probably yes, but the television is under the box. Probably no. No, pero la pregunta es que si una persona solita puede guardar todos los televisores, son 200. 100, no son 100. Sí. Ah, no, 100. 100. 100. Sí, en las 9 horas de trabajo. Vaya, Edwin, allá están los 100 televisores. Stack them. What will you say? Yes, one person can store all the television. Okay, you can stack all of them you alone. Sí, yes. Yeah, because they are small, right? No problem. Mm-hmm. But that will mean 100 times going and coming. Or probably you can put in a lift. Yes. Three. And yes. Just go about 35 times to. Okay, in the whole day you finish, right? Right. Great. Where can you store 50 refrigerators? Where can you store 50 refrigerators? You live? Yes. Where? In the warehouse. Sorry. In a warehouse. In a big warehouse. Okay. Yes. Can you store the tablets on shelves? What do you mean shelves? Los shelves son los estantes. Can you store the tablets on shelves? Yes. Sí. Sí, porque tienen cajita. Yes. Ah, of course, they are new. So they are in a box. Yes, in pallet, in a rack. Mm-hmm. It's better, right? So you put five here, five, right? Yeah. But be careful with the shelf that is in good condition. If not, bye-bye, because they are 200 tablets. 200? Yeah, 200 tablets. So we can store the tablets on shelves. Do you agree with that? Yes. Okay. Bye, vamos a hacer una pausita para la attendance.
Y después seguimos. Okay. Así respiran un poquito. Vamos a ver. Ana Alicia. No here, Ana Alicia. Okay. Carolina. Present, teacher. Great. Carolina. O Yuri, ¿quién me dijo present? Carolina. Teacher. Yes. Carolina, present. No la ve. Ahí está, yes. Sí, ya la vi. Es que yo decía Carolina y la que me aparecía así era el nombre de Yuri. Yo dije, ¿quién me está diciendo present? Recuerden que me abren la camarita para decirme. La idea es que tengan la cámara abierta siempre, ¿verdad? Pero si están trabajando, pues aunque sea para la tienda. Ok, Grace Michelle. Grace. Present, teacher. Ok, perfecto. Isabel. Isabel. Es present, teacher. Ok. Juanjo. No. José Alfredo. Present, teacher. Ok. Juan José. Present. Karen. Present, teacher. Ok. Carla Lorena. Present, teacher. Thanks. Luis Edgardo. Present, teacher. Marina. Presente, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Ok, antes de que me linche. Se me olvidó, teacher, no me llamó a mí. Ok. Ya sentí yo así. Okay. Marina, present, me dijo. ¿Noé David? Sí, sí. Presente, teacher. Ok. Me molesta, Luis, bastante. Ya lo vieron, Beta, es tremendo. Rosailda. Rosailda, great. And Teresa. Present, teacher. Yuri, Alexandra. Present, teacher. Yuri, ahí está. Present, teacher. Es que la había oído, pero no la veía. David. Present, teacher. Excelente. Ahí estamos. Muy bien. Ana, me falta. ¿Cómo habrá seguido Ana? Bueno. Ok. Let's go back. Nos vamos a ir al manual. Ahorita. Ya les digo la página. It's page 14. Your manual, page 14. Let's check. We are talking about Ken for information. Que les preguntaba allí. Where can I stack all the new product? Recuerden, es producto nuevo que va llegando, pero yo necesito guardarlo, right? Where can I stack the new product? When can I stack all the new product? When. Una cosa es where y otra cosa es when. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo guardar el producto? Where can I stock the new product? You say, well, in the warehouse. Pero, when can I stock the new product? When? As soon as it arrives, right? En cuanto llegue, almacenarlo. Okay,
Any questions over there? ¿Qué es lo que hemos estado preguntando con los balloons y las tablets y todo eso? No question? No. Sí, no. Ni sí ni no. Teacher. Hola, hola. No, ni blanco ni negro. ¿Dónde la va a guardar, verdad? Exactly. Y when es cuando la va a guardar. Cuando la va a guardar, exacto. Porque va llegando, ¿verdad? Va uh-huh. llegando, es producto nuevo. Uh-huh. Es producto nuevo. Thank you, teacher. Bueno. Y podemos preguntar también, who can stack all the new product? Who? ¿A quién vamos a mandar a guardarlo? Right? How can we stack it? Ahí puede preguntar cualquier cosa que se le ocurra. ¿Cómo podemos guardarlo? Como con mucho cuidado. Right? Ok. No problems there asking for information? No? In the number one. ¿Cuál number one? No me vaya a los ejercicios todavía. Vetado. Ok. No mata, papá, no te mirando. No. Sí, porque se sabía que la primera pregunta no decía qué. No, todavía no. Vale, hoy hablemos de esto, mire. Possibility, porque solo hemos hablado de can for information. Pero ahora vamos a hablar de possibility. Bueno, ustedes saben que can como modal puede ser utilizado para varias cosas. Uno, aparte de can ser también un noun, o sea, una lata, también can es un modal, ¿verdad? Y como modal, can puede ser utilizado para permission, para ability y para possibility. ¿Sí? Entonces, si yo ocupo can como permission, lo ocupo mayormente para cuando tengo mucha confianza con la persona. Dice, can I go out? Está en una reunión, ¿verdad? Can I go out? Can I go to the restroom? Pero tiene así como mucha confianza con la persona para decirle can. Si no, tendría que usar may para permission, pero sí puede usarlo, no hay problema. Ahora, can también lo usamos para hablar de ability. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Right? So you say, penguins can't fly. I can cook. I can't dance. I can type, but I cannot play the piano. O sea, ability o no ability, right? Entonces, para eso podemos usar can. Pero ahorita, lo que nos va a interesar con can es hablar de possibility. ¿Puedo? ¿Puedo o no puedo? O sea, ¿es posible o no es posible? Right? So you say, can I stack all the new products? Is that possible? Say, no, it's not possible because the warehouse is very small, right? Oh, yes, you can stack all the new products. We have enough space. We can stack part in this warehouse and the other part in the other warehouse. Yeah, we're talking about possibility. Can I imagine that you have an exam today, right? And you tell me, teacher, can I take the exam tomorrow? Is that possible? And I say, yeah, you can take the exam tomorrow, right? Well, no, you can't take the exam tomorrow. You have to take it today. Yes, talking about possibility.
Okay, tell me, in your company, can you stack a lot of products in your office? Is that possible? Is that possible? Can you stack a lot of products in your company? Yes or no? No. No, right? No, you can't. Okay. Can you work from home? Can you work? Yes, I can. Okay, yes, you can. Can you use your own computer to work? Can you use your own computer? Or you have to use the computer from the office? ¿Sí? Tell me, can you use your own computer to work? Yes or no? Yes. So yes, that's possible, right? So remember here, we are talking about possibility. I can use my own computer to work. I can work from home. That is possible. Yes. That is possible. I can do it. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? Yes, yes, no, no. Hoy andan más calladitos. ¿Qué les pasa? El frío. El frío es el culpable, ¿verdad? Que estas dos noches anteriores ha estado bien fresco, ¿eh? Sí. No questions. No? Okay. Vaya, we are going to work in this exercise. Here, you're going to read the following statements and then you will write the question. Vamos a seguir los dos modelos para escribirlo. Pero, chequen, estamos en la página 14. Los voy a mandar en grupo para que trabajen juntos. Vamos a ver. I'm going to stop sharing. Lo voy a mandar en grupo de tres, un grupo de cuatro. Let's see. Ahí está. Muy bien, muy bien. Are you ready? Do you know what to do? Sí. ¿Qué van a ir a hacer? ¿Qué van a ir a hacer? Yes. With the information under the line. Okay, perfect. Look at the information and write the questions. Okay. Okay. Perfect. There you go. One group of four, the others groups of three. Tal vez habilite la teacher para compartir. Oh, yeah, sure. Thank you, teacher. Si es que antes se acuerdan que ya por default estaba y hoy ya no. No deja. Ahí está. Ahí está. Ready, ready. Ok. Ok. Armar las oraciones, ¿verdad? Sí. You can sort them in the background.
Sería, can you store? Vamos a agregarle aquí el toque. Okay. Va. Sería. Hola, Teresa. ¿Qué? Ay, dijo que iba a estar escuchando nada más. Bien, can you store? La de que ya me compliqué. ¿Y aquí qué estamos guardando? Vamos a ver. Lo que pasa es que no dice qué es lo que estamos guardando. Uh-huh. Bueno, pero es igual que el ejemplo, ¿verdad? No dice qué producto. Sí, no, no dice, pero así sería como la pregunta correcta. Puedes guardarlo en la... Pero... En la parte de atrás, no sé, o la trastienda, no sé. Pero ese them, ¿será que va ahí? Back to them. Creería que sí, porque sería como... Y si lo quitamos, no, pero tendría que ir ahí. Bueno. Sigamos y después revisamos. Sí. Es que fíjate que yo creo que aquí no, con el them, no sé si le quitas como la pregunta, porque al final lo haces como una afirmación, o le estás dando como una... Ah, sí, es probable. Como que le estás dando una instrucción. Uh-huh. Entonces sí deberían de quitárselo. ¿O no, teacher? In the question. Sí, porque yo creo que them es como afirmando, ¿verdad? De que sí. Como dando una instrucción. Entonces, si le quito el them aquí en la pregunta, sería can you store in the back? Them está sustituyendo cualquier producto por el que usted está preguntando. Por ejemplo, the boxes, the bottles, the perfumes. Uh-huh. Entonces estaría bien así. Can you store them in the bathroom? Vaya, recuerden que lo que ustedes tienen que hacer es escribir la pregunta. Y para ello tienen que seguir el modelo de las preguntas que tenían allí al que les acabo de estar compartiendo. If you are asking, fíjese, David, que lo que yo veo es todo. Espérenme. Ahí está. Es que se me había atravesado una pantalla de enfrente. Ok, can you store them in the back room, pero store qué? Vaya, y piensen que si yo le pregunto, can you store them in the back room? You can store them in the back room. O sea, no, tienen que ver que la pregunta que me está haciendo depende de la respuesta que le han dado. Uh-huh. Sí. Ok, entonces sería si you can store in the bathroom, así in the bathroom. Si usted dice you can store them in the bathroom, ¿qué le preguntaron? Que si lo podría guardar en the bathroom. Mm-mm. No es eso lo que usted preguntó, porque si no le hubieran dicho yes, si no le hubieran respondido yes, you can store them in the bathroom, pero no le dijeron yes, you can store them in the bathroom, right? Sino que solamente you can store them in the bathroom. Pero ¿cuál fue la pregunta en sí?
Teacher, es que nos estamos confundiendo. Pensamos que era de ordenar la oración, no, pero ya entendimos. No, aquí dice que vea las oraciones y que escriba las preguntas. Porque la oración es la respuesta a la pregunta que usted va a escribir. Uh-huh. Entonces aquí sería, where can I stop all the... Y ahí nosotros vemos que adaptamos algún producto o algo. Ajá, exactly. ¿Le podemos dejar, le asignamos un producto o le dejamos el DEM como el producto? No, no, póngale el nombre de un producto, pero en plural. Ok. Uh-huh. Porque... Where can I sería, ¿verdad? We. Ah, puede ser I o we, depende de cuántas personas son las que van a guardar las cosas. Yes. Somos cinco. Yeah. Cinco con la... El como que están repartiendo cake, que veas que ven. Ajá, de hecho, es algo así similar que vamos a repartir. Ah, vaya. Pues sí. Nada, que trabajo me van a repartir. Así no fue. Entonces sí, la necesitamos aquí, teacher. You respond the only one question, okay? Okay. Only one. Only one. Okay. ¿Cómo van? ¿Cómo ya se pueden, dice? Ya pueden. We finish. Ah, ¿really? Yes. 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 Quiero ver. You can share the screen. Pero it's in the cell phone. Probably. Yo puedo, teacher, creo. Okay. Hey, Marina, ¿qué fue eso? ¿Por qué no nos dijo antes? Vaya. Okay. Solo una observación. Check. Nosotros hablamos de dos tipos de preguntas. Una pregunta que es para información y otra pregunta que es yes, no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, las preguntas, por ejemplo, la número uno, que la respuesta es, you can store them in the back room. Si usted pregunta, can you store them in the back room? Tendrían que decirle, yes, you can store them in the back room. Pero no es el caso. Entonces, ¿cuál tendría que ser la pregunta? In the where or when? Where? Where? Where, because it's a place, right? It's okay. Oh, it's a new for me. Where le falta algo allí, Marina? Where? No sé qué le falta, teacher, where? El Ken que le borró. Where can? Okay. Where can you store qué? ¿Qué? Quítele in the back room, porque eso es parte de lo que usted no sabe y por eso me lo está preguntando, ¿verdad? Entonces, where can you store qué? ¿De qué estamos hablando? The new product. The new products. Porque can you store? Uh-huh. Only where can you store? Where can you store qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que va a guardar? The new products. The new products. Probably. Because the information don't say it. Es que se lo deja abierto, por eso dice them. Uh-huh. Ajá, products, Marina, en plural. Entonces, usted puede preguntar, where can you store the new products? Where can you store the bottles of perfume?
Where can you store the these boxes? O sea, cualquier cosa, pero que tiene que ser en plural, right? Okay. Chequen todas las otras que van así en la misma situación. Porque hay number más. Four. The number four and number five. Uh-huh. ¿Cómo vamos? Ya estamos en la número ya 6. Casi. Eso. Yes. Entonces sería can... Lo que pasa es que dice I can, pero ¿cómo estaría preguntándole a alguien? ¿O can you? Ahí pueden mostrar pantalla, chicos. Pueden compartir pantalla. Uh-huh. Ok. Yes, I can. Lo que pasa es que dice que can I stack. Le está preguntando a alguien, la respuesta tenía que ser yes, you can. Yes. No, está diciendo él que él sí puede dar uh-huh. información, entonces sería de preguntar si can you. Can you, ¿eh? Uh-huh. ¿Dónde están escondidos aquí? Hola, hola. ¿Dónde andan? Did you finish, chicos? Aquí estamos escondidos. Está escondido ya, lo bicho. Están de incógnitos. Que es para lograr ver el manual. ¿Cómo van? Sí, lo que está abajo de cada... Did you finish? De cada rayita o de cada es la respuesta a la pregunta que le teníamos que hacer. Exactly, exactly. Okay. No finish. Mhm. Hi, teacher. Hi, se me perdió el nombre. Aquí estamos. ¿Y ustedes? Ah, yo veía solo a dos. Ajá. ¿Cómo vamos? Pues, finish. Oye, finished. Aparentemente, pero con dudas. A ver, muéstrenme la pantalla para ver cómo les ha ido. Yo en mi caso, no, ayer, el anterior que hicieron así, con el grupo que estuve de captura de pantalla, pero yo nunca he podido trabajar así con captura de pantalla. Es que yo con el celular, teacher, estoy, ¿no? Ah, ok. ¿Y Noé? Igual, una libretita, sí. Yo igual en el cuaderno lo tengo. Pues así, enséñame, quiero ver. Acerque la libretita, vamos. Yo tengo en el cuaderno también, pero no sale nada. En el manual, así, en el manual. No sé si se ve, teacher. Que se ve. O leanme la primera, pues. Vale, leámosla. ¿Por qué no, Mickey? Okay. What do you have in number one? La primera, la pregunta, lo formulamos: ¿Where can you store them? ¿Where can you store? Vaya, en vez de them, pueden sustituir por cualquier producto en plural. Un producto específico. Ajá, exactly. Pero en ese caso tiene que ser un producto en plural, ¿verdad? Porque dice them. Uh-huh. Por ejemplo, where can you store the perfumes? Uh-huh. O the boxes, o the new products, o the shoes. The shoes. Uh-huh. Where can you store the shoes? Where can you store these shirts? Cualquier cosa en plural. Ah, sí. Eso, muy bien. Número dos. Number two. Can she sign the form? Yes, she can. Yes. She can sign. Mm-hmm. What about number three? Number three. Number three. Can we move the television?
Can you? ¿Verdad? Can Porque we? También. Can you? Can you go the television? No. We can't. Imagínense que yo les digo, ajá, vaya. Can you move all the televisions? They are 200. And you say, no, we can't. Ahí póngale la entonación, ¿verdad? No, we can't move all the televisions. Mm-hmm. Okay, what about number four? Number four, when can they pile up the boxes tomorrow? Can you repeat? When can they pile up the boxes tomorrow? Vaya, solo quítele el tomorrow al final. ¿Verdad que sí? Porque si no, también. Sí, porque el tomorrow, que... el tomorrow es justo lo que le responde la pregunta, when. Sí, sí, sí. Entonces le quitamos el tomorrow. Okay. Ok. Number five. Number five. Where can you store the 90 cars? Mm-hmm, exactly. Where can we store the 90 cars? Nice. And number six. Number six. Who can give me information? Esta tendría que ser una yes, no question. Porque la respuesta es yes. Entonces comenzaría con quién. Ajá, exacto. Can you give me information? Uh-huh. Okay. Ahí teníamos dudas. De hecho, estábamos discutiendo cuando sobre eso. Es cierto, teacher. Nosotros estamos discutiendo. Ajá, sí, porque, vaya, por ejemplo, la número uno, la número dos y la número tres. Y la 6, que la, no, la 1 no. La 2, la 3 y la 6 son yes, no questions. Yes. Uh-huh. Ya, porque la respuesta puede ser yes o no. ¿Verdad? Ah, pues sí, entendimos más. Está. Me llega, me llega. Yes. Ok, perfect. Ah, pues ya me los voy a ir a traer, oye. Vaya, okay. Thank you, teacher. You're thank welcome. You. Ahí estamos. Nice, nice. ¿Quién me falta? Carolina, Grace, Hilda, Teresa y David. Seis se me han quedado por allá. Bueno, ya va a cerrar. Perfecto. Ok, I'm going to share the screen. Let's see. What is number one? What is number one? Where can you stock? Mm-hmm. Where can we stock? O store, ¿verdad? Podemos decir store también. Where can we store qué? Store the... The new products que hacemos nosotros. The book. Where can we store the new products? Where can you store the books? Where can we store cualquier cosa que se les ocurra en plural? En plural, okay. ¿Por qué usamos them?
Where can we store the books? Ah, you can store them in the back room. Where can we store the new products? You can store them in the back room. Where can we store the computers, the televisions, the refrigerators? Todo, cualquier cosa, en plural, right? Where can we store the refrigerators? You can store them in the back room. Okay. What about okay. Number two? Can she sign before? Can she sign? Can she sign the form? Can she? Can she sign? Can she sign the form? Yeah, she can sign the form. Very good. Yeah. What about number three? Can we the movie the television? Can we or can you? Can we? Imagine que su jefe. Su jefe quiere que usted mueva los 200 televisores. Y le dice. Can you? Ajá. Can we? Porque él no le va a ayudar. Lo va a mandar a usted a moverlo. Can we? Can you? Can you? Porque no le va a ayudar. Lo va a mandar a usted a hacerlo. ¿Verdad? Si él le fuera a ayudar, diría, hey, can we move all the televisions? Pero no le va a ayudar, solo le va a decir a usted, can you alone o you, puede ser plural también, recuerden, ¿verdad? Can you move all the televisions? Can you move all the televisions? And then you say, no, we can't move all the televisions. Y ahí lo que le decía al grupo de Juan y de quién más era, Noé, creo, ¿verdad? Les decía yo, la entonación, ¿verdad? Es la que le ayuda. Cuando usted lee ya la respuesta, no, we can't, ya es como que, oh, me está mandando a hacer algo que yo no voy a poder hacer. Can you move all the televisions? No, we can't. We can't move all the televisions. Imagínese que tiene 200 televisions, right? You cannot move all the televisions. You need help. Así como le pregunté a Edwin al principio, can you store the 100 televisions? Y él dijo, yeah, I can, right? Yes, I can. En todo el día o dos días, pero yes, ¿verdad? Pero en este caso la respuesta es no. What about the next one? What about number four? When can they buy up the boxes? When, right? Aquí es no where, sino que when. When can they pile up the boxes? Oh, they can pile up the boxes tomorrow. Check it. The thing is that here we are giving a long answer, ¿verdad? A long answer. Vamos a ver, erase aquí, aquí. Ok. Mi respuesta, si yo fuera a dar una respuesta corta aquí, where can we store the new products? In the back room. Right? Eso sí voy a dar una respuesta corta. When can they pile up the boxes? Tomorrow. ¿Sí? Entonces, lo que usted al final va buscando es esto. Pero estamos dando una respuesta larga, una respuesta completa. Now, vamos al number five.
Where can you store the 90 cars? Mm-hmm. Where can you store the 90 cars? Where can you store the 90 cars? We can store the 90 cars on our warehouse. Mm-hmm. Any question? Yes. Teacher, en el number 5 no podría ser where can sería where can I? Where can I? I where Where can I? Mm-hmm. Where can I? ¿Qué? I store. Where can I store? Ajá. Sería I o you. Se puede de las dos formas. Where can I o where can you? Vamos a ver. You say, yes, I can. Esta es una yes, no question, ¿verdad? Number 5. Una yes, no question, porque la respuesta es yes. Okay. Teacher, se refiere a la pregunta número 5, ella. Ah, la número 5. Okay, where can you store the 90 cars? Where? No, ella se refiere a la parte donde dice where can you, que tendría que ser quizás where can I, creo que la respuesta lleva you can store. Yes. Sí. Where can I store? Where can I store the 90 cars? Sí, ¿verdad? Que lo estoy mandando a guardar los 90 cars. Usted se como que, pero ¿a dónde? ¿A dónde lo puedo guardar? Right? Okay. Yes, Judy. Thank you. Where can I store the 90 cars? Ah, you can store the 90 cars in the warehouse. Yo más me inclino aquí por in que por on. Porque lo va a meter adentro de la warehouse, no la va a poner al techo, ¿verdad? Ay, qué bonita ahí. El warehouse es una bodega cerrada. ¿Sí? Yo más me inclino por in the warehouse que on the warehouse. Ok. Vamos a la number 6. Can you give me information of the product? Can you give me information of the product? Yes, I can. I can give you information of the product. Okay. Nice. Y aquí nos falta el reglamentario punto, ¿verdad? Va. Any question here, chicos? No questions. Mm-hmm. No. Question. Perfect. Ahora, vamos a trabajar en grupos. Imagine that new products and materials just arrived at your workplace. So, you're going to ask and say where others can stack the new products. Okay?
I'm going to give you about 7 minutes for you to create the conversation. And then you will share the conversation with the class, okay? So create a conversation. Me los llevo de nuevo. Me los llevo a la presentation. Okay. Create and role play a presentation in which you let somebody know where to store new products. Entonces van a estar preguntando. Imagínense que llegó producto nuevo y ustedes van a hacer una mini conversación preguntándose dónde van a poner ese producto nuevo que acaba de llegar. ¿Ok? Ready. Questions? No questions. No dice que el que calla otorga, ¿verdad? No questions. No questions. No questions. Vamos a ver. Vámonos en grupo de tres. O en pareja, mejor. ¿Qué dicen? ¿Se quieren ir en grupo de tres o en pareja? Yo choose. Va, vámonos en tríos. Alguien salió porque me quedaron todos de tres. Vaya, ya vamos. Karen, Carla, Rosa Hilda, Isabel, José Alfredo, Noé, David, Grace, and Marina, Edwin, Juan, José, Yuri, Carolina, Luis, and Luis. Allá van. Try to join. Marina Grace. Good. Creatividad bajo. No, te asusta. Intentemos. Ok. Sería, ¿cómo le vamos a preguntar de almacenar? Para comenzar. The new products, ¿qué sería? The new products have just arrived. Uh-huh. Como vamos a hacer preguntas sobre el producto, entonces tenemos que saber si es delicado, si se puede estivar o algo así. Entonces, ¿qué producto sería el que está llegando como nuevo? Bueno, hoy en el trabajo van a hacer el cambio de los teléfonos, no sé si de las líneas telefónicas. Hi, hi. Isabel, José Alfredo, hello. ¿Qué imaginas? Preguntar, decís cómo poderlo almacenar. Ajá, you have to make a conversation, right? Teacher. Perdón, hola, hola. Tenía activado el micrófono. ¿Puedo iniciar la conversación diciendo con la pregunta de un solo? Where can I store the new product? Uh-huh. Sí, claro. ¿Y qué más? ¿Cuándo lo podemos entregar? Ajá, ¿cuándo lo pueden guardar? ¿A dónde? ¿Qué cantidades? Todo eso pueden discutirlo allí en la conversación. To the law.
sería, ¿sí? Sería como, yo le pregunto, when does the shipment come with the new product? Se contesta. The shipment with the new product is here, ya está aquí. Uh-huh. Uh-huh. Así le pregunto, where are you going to do tonight? Ahí le vamos a poner. ¿Cuándo lo van a? Ajá. Uh-huh. Se le podemos poner de... En el caso de que se ve que está en una caja súper grande, quizás no pasaríamos, no sé, juguetes o algo así. Uh-huh. ¿Yo? Algo más creíble. No, pues yo porque como donde se puede almacenar la carne es en los cuartos fríos, ¿verdad? Ajá, pero como lo que vamos a hacer es como... Vamos a crear una conversación, pero primero comenzaríamos como saber qué es el producto que va a entrar, un producto perfecto. Nuevo, sí, pero qué es, y entonces ahí vamos a dar la respuesta. Bueno. Sería, where can you store new products? Digamos. Hi, como sería respuesta, ¿no? Sí, hi. Correcto. Oh, hello. Hello. My new phone. I have an observation. Mm-hmm. Que cuando la pregunta en inglés solo lleva signo de pregunta al final. Ah, ok. Es que no lo dejó poner solo uno. Cabal, es que está en... Mi word está en Spanish. En Spanish. Yep. Mauricio. Because he's cool. Por terrible le sí. Pone. Por terrible. He's a terrible. Hello, Mauricio. I'm... My new phone, arriba. Phone, me lo cambia. Sí, cabrón. Igual que la primera, la... Sí. Me lo cambias. Ya la respuesta sería I can store the new product in the warehouse. Uh-huh. Bueno. Por ahí, no sé qué más le podemos dar. Sé cuidadoso con las computadoras. Ah, ok. Porque está difícil. Almacenarlo nosotros. Pero el peso sería el jefe. They can store the gallon of paint in warehouse. ¿Cómo, perdón? No, usted sería the gallon of pay can store. Uh-huh. Es como está respondiendo la. Ahí preguntémosle a la teacher. Ajá, con eso entremos. Ajá, tell me. Teacher, ¿cómo sería un almacén que se pone en alquiler? Como una bodega. A warehouse, in the rented warehouse. Oh. Rented. Mm-hmm. In the rented warehouse. In the rent house. Mm-hmm. In the rented warehouse. Como que los... Los voy a ir llamando ya, chicos. Muy bien. Okay.
Okay. Let's see. Okay, we have only six here right now. 30 seconds. Nice. Muy bien, muy bien. Vaya. Who will be my volunteers? Volunteers, volunteers, volunteers. Or sí. Victims. Okay, Luis and Luis. And Carla, ¿verdad? Okay, yes. Okay. Go ahead. We don't finish, but... ¿Te gusta? ¿Puedo compartir, teacher? Yes, you can. Okay. Porque aquí lo teníamos. Me avisan cuando vean. Yes. Esa es nuestra gran conversación. Okay. Si gusta, yo comienzo. Hi, Luis. When can you new phone arrival? Hello. Hello, Mauricio. My new phone arrival tomorrow. Luis, where you buy your new phone? I buy my new phone in Apple. Okay, and where can you store the new phones? Where can you store the new phones? My new phone is stored in a store in the Apple, sería? No. No, porque usted no. Lo va a comprar y lo va a almacenar. No, Ajá. In the warehouse. Okay. O in the office, right? Okay. Okay. Vaya, no, because... aquí le cambian arrivals a arrive. Arrive. Ajá. When ¿a do dónde? The, perdón. When do the new phones arrive? Cuando llegan, ¿verdad? Cuando llegan. When do the new phones arrive? Okay, thank you, chicos. One more volunteer. Quiero ver. Dejar de compartir acá, es verdad. Listo. Sí, thank you. My new volunteer, Carla Karen Rosa Hilda. Volunteers. Yes, teacher. Okay, go ahead. Rosa Hilda compartiría la. Yes. Perfect. The new product is gallons of paint. Okay. ¿Quién es mi jefe? Hello, boss. Hello, boss. Where can they store the gallons of paint? They can store in the warehouse. When can they store... Them. Mm-hmm. Tomorrow. Okay. Very good. Thank you. When can we finish the class? Today. Okay, we finished. When can we finish the class today? Vaya. Vamos a ver. Very nice. Very good job. Now, you tell me present for the last attendance of the day. Analicia, Carolina, Carolina. Caroline. ¿No está Carolina? Yes, teacher, present.
Ay, está escondida. Ya la vi. Edwin Mauricio. Present, teacher. Grace Michelle. Ya la vi. Ah, ok, that's okay, Grace. Ya vi su mensajito. Isabel Hernández. Isabel. No está Isabel. Nos perdió. Ahí está. Escondido y se han dejado escondiendo toda la clase. Present, teacher. Ok, thank you, José Isabel. José Isabel, ya le puse José, como estoy viendo a José Alfredo ya. Ok, José Alfredo. José Alfredo. Present. Present, teacher. Ok. Juan José. No, present. Como tengo dos José, ya le estoy poniendo José a Isabel también, para que sean tres. Karen Janet. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Carla Lorena, ¿verdad? Sí. Luis Edgardo. Present, teacher. Luis Mauricio. Present, teacher. Marina. Present, teacher. Noé. Present, teacher. Rosailda. Present, teacher. Teresa. Teresa de Jesús. Yuri. Señorita present. Alexandra. Present, teacher. Okay. Que hasta que le digo a Alexandra me dice present, ¿verdad? David. Present, teacher. Hey, perfect. Hoy se queda conmigo Edwin. Edwin. Okay, well, it was a pleasure to work with you today. Night-night. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Blessing. Que duerman bien, galán. Thank you. Blessing, teacher. You're welcome. Okay. Okay. How are you, Edwin? Un poco cansado. Cansadito, sí. Sí. Sí, 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 no es fácil. Sí. ¿Qué tal? Pues bien, gracias a Dios. Sí. Bien, me molestan que termine aquí en mi casa, que termino la noche con energía todavía. Qué bueno, todavía. Sí. Do you have any questions, Edwin? Por el momento, no. Tenía la duda del does and have to. Uh-huh. Que en la tarea eso me salió. Le salió malo, pero sí. La puede volver a hacer. Ah, se puede volver a hacer. Sí. La puede volver a hacer. Sí, no hay... Pero ahí me puse a investigar, ¿verdad? Cómo es que se aplicaba y hoy con la explicación que dio al principio, sí, ya con eso me quedó bien claro. Excelente, excelente. Sí, fíjese que eso pasa con siempre que se hace una pregunta en negativo, no importa qué verbo va a usar, ¿verdad? Puede decir she doesn't eat, he doesn't drink, he doesn't have to work. Entonces, independientemente de si va a usar el have to o no, ¿verdad? Uh-huh. El doesn't siempre que es tercera persona, sí. Doesn't y el verbo ya va en forma base. Uh-huh. Sí, así que esa era quizás la incógnita más grande que había tenido, pero ya me quedó. Ya le quedó claro. Así es. Y ahí tal vez un poquito de práctica, porque eso como este es Mi primer módulo. Módulo, así es. Uh-huh. Ok. Sí, pero es de ir primero acostumbrándose al horario, ¿verdad? Esa es la primera semana, entonces es normal uh-huh. que,
que se sienta cansadito. Después, sí, la práctica. ¿Verdad? La práctica, sí, así es. Y de conocer cositas, detalles así como ese, ¿verdad? Del Dustin. Sí, fíjese que acá, por ejemplo, ya le voy a mostrar. En el manual, porque aquí hay ciertas cositas que a usted le pueden ayudar para la práctica. Y va a ver desde la primera página que tenemos, por ejemplo, acá. Uh-huh. Estábamos hablando del have to y el doesn't have to. Yo creo que a usted lo que le confundió fueron estas cositas que aparecía. Uh-huh. ¿Verdad? Doesn't have, doesn't has to. En su manual, vamos a ver dónde es que estaba. En su manual, usted hágale la corrección, porque esto no es posible hoy. Uh-huh. Okay. Ahí ese fue un error que se les pasó horrible, vaya. Uh-huh. Entonces, doesn't have to. Uh-huh. ¿Verdad? Doesn't have to. Ahí usted corríjalo en su, ¿sí? En su, okay, manual. Así, porque así como sufre en el affirmative, uh-huh, también el negative, ¿verdad? Usamos don't, pero lo que nos cambia es el auxiliar de don't a doesn't. Pero el verbo, el ¿cómo se llama? El modal, que es have to, siempre va a ir así. Uh-huh. Por ejemplo, cuando usted dice he doesn't, no, vamos a usar la otra mejor. Y decimos, he doesn't eat meat. Entonces, independientemente de si usted va a usar, como en este caso que estamos usando, have to o have, o puede usarlo también con cualquier verbo. He doesn't eat. Entonces, no puede decir he doesn't eat, ¿verdad? Sino, uh-huh, que he doesn't eat. He doesn't study. He doesn't study French. He studies English. Quiere decir, él no estudia francés, ¿verdad? Ajá, él no estudia francés, estudia inglés. Entonces, lleva el studies, ¿verdad? En este caso, cuando la respuesta o la oración es afirmativa, pero si es negativa, el verbo va a ir así, en forma más. Ajá. O sea que el cuando es un negativo, el verbo, digamos, que indica la acción, se mantiene. Se mantiene en forma base. Entonces, he doesn't el... eat. Ajá. He doesn't eat meat. Ajá. He da, por ejemplo, si usted dice, quiero ver, lapicero, marca. Si usted dice, he doesn't eat meat, he, uh-huh, eats vegetables. Uh-huh. ¿Verdad? He doesn't eat meat, he eats vegetables. Entonces, en affirmative sí lleva S, pero en negative no. Porque, ajá, ya la S, que de acá, ¿verdad? I, uh-huh, don't, they don't. Entonces ya la S se la lleva el auxiliar. Uh-huh. Entonces al verbo ya no le queda ninguna S que agregar. Uh-huh. Ajá, sí. Entonces eso pasa con cualquier verbo que usted quiera ocupar. Uh-huh. Y en este caso, porque cuando nosotros estábamos hablando del I don't have to and he doesn't have to, estamos hablando de que no hay obligación. Ajá. ¿Verdad? Por eso te lleva acompañado el have to. Ajá, exacto. Uh-huh. Entonces es que está usando el have to. Ajá. Uh-huh. Pero sí, podría decir también, the truck doesn't bring the material. No trae el material. Una cosa es que él no trae el material, y otra es que no tiene que traer, ¿verdad? No tiene que traer el material, ya cambia con el have to. No tiene que traer el material porque no es necesario, ¿verdad? It's not necessary.
son cosas bien diferentes, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, si no tuviera el have to, usted perfectamente podría decir, the truck driver doesn't bring the material. Doesn't bring. No trae el material. Y la otra es que doesn't have to bring the material. O sea, no tiene que traer el material. ¿Verdad? Sí. Va, aquí sí, otra. Queda más claro. Ajá, ok, very good. Otra cosa, Edwin. Sí. Fíjese que en cada lección usted puede encontrar esto. ¿Verdad? Estos son links que usted puede usar. Nosotros no los ponemos en clase. Sorry. Nosotros no los ponemos en clase porque, como les expliqué el primer día de clase, no podemos utilizar material de terceros. Ajá. ¿Verdad? Pero sí. Ustedes sí perfectamente pueden venir, darle clic ya fuera de clase, ¿verdad? Le dan sí. Clic al link. Ajá. Y perfectamente pueden hacer estos ejercicios. Este es un listening. Ajá. Es un listening para poner más en práctica el can. ¿Verdad? Ah, y este otro es para, le aparecen vocabulario con símbolos de cómo se qué cosas se les ponen a las cajas cuando, a las cajas cuando se van a llevar a la warehouse o cuando se van a llevar a mandar a dejar. ¿Verdad? Entonces, para entregar. Para las entregas, exacto. Okay. Entonces, así, en cada unidad, en la segunda página, o sea, en cada lección, en la segunda página siempre va a encontrar así, ¿verdad? Ah, listening y hay un video. Entonces, eso les ayuda a exponerse más el oído, no solamente a la voz del docente y de los compañeros, sino que también a los otros materiales extras que provee el manual. Ah, qué bien. Entonces sí, eso le va a ayudar. Y vienen desde allá, desde el principio, siempre. Ajá. Cada dos páginas vienen los links. ¿Verdad? Qué bien, vamos a tomarlos en cuenta para practicar al mediodía. Exacto, exacto, eso sí. Le puede ayudar. Y lo bonito es que los pueden abrir desde el celular, pues, ¿verdad? Y andar escuchando. La mayoría son o listening o vocabulary y algunas veces son ejercicios de grama. Se fija, la mayoría son ejercicios de listening. Pues qué bien, vamos a tomarlos en cuenta, vamos a utilizarlos para mejorar un poco. Sí, no, y es buena práctica. ¿Verdad? Okay. Es muy buena práctica. Vaya, pues Edwin, lo dejo para que vaya a descansar entonces. Muchas gracias por, okay. Por aclaraciones. Claro que sí. Nos vemos mañana, primero Dios. See you tomorrow. Okay, good night.